Mar Nicaragua y me encantó el punto 3/4 que dice la gastronomía. Es uno de los puntos que nos distingue a todos los nicaragüenses. Si ustedes se preguntan de qué está hablando esta muchacha, pues les cuento que me encuentro con dos personas, por supuesto un filipino y la nicaragüense, tiene que ver ahí detrás de todo esto. Ellos son blogueros que por supuesto nos vienen a contar parte de su historia y parte de su trabajo en su página en Facebook y en las redes sociales Eat Vivid Maps. Ahí está, él iba a mencionar mejor. Perfecto, bienvenidos chicos. Estoy hablando con Gretel Pavón y Eric Martínez. Ellos son los dueños del blog que le mencionaba a él. Cuéntenme cómo es esta historia. Yo les comentaba a ellos que iba a ser un día bendecido para mí, porque hablar de turismo y de gastronomía es lo espectacular. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Gracias. Cuéntenme, este es un blog donde ustedes van contando a cada uno, pues, de sus seguidores las experiencias que ustedes van teniendo. Pero antes de hablar del blog, ¿por qué escogieron esos ocho lugares de Nicaragua? Debe de haber un trasfondo que me gustaría que lo compartieran. Hicimos ese video, como de siempre, de año pasado. Y después de ese video viajamos bastante más. Pero en ese punto queremos compartir nuestra historia de esos 4 o 5 meses de viajar en Nicaragua, y queremos como sumar nuestra tops, ¿cómo se dice eso, baby? Queríamos sumar las cosas que más nos gustaban de Nicaragua, de esos meses que habíamos viajado, porque la verdad que pues empezamos nosotros hace poco, recientemente, entonces esos lugares donde íbamos viajando, entonces lo quisimos resumir en un video y pues ponerlo ahí en la... Esta historia lleva 8 meses, una historia de amor y de turismo también. Ellos ya me comentaban, hay que comentar un poco de la historia, el trasfondo de todo esto. Amoroso. Exacto, hay que meterle el toque ahí amoroso. Ellos trabajaron juntos, ella era la jefa, después él cambia de trabajo, pero el destino los vuelve a unir y hacen esto. Ya se lo resumí muy bien, sí, para bastante, que tengan una idea. Muchachos, esta idea de cómo nace, cómo las personas los pueden encontrar a ustedes, porque ya hablábamos de que cada lugar que ustedes van visitando, van posteando, pues digamos, según su experiencia, que cuáles son las recomendaciones, por qué ir a ese lugar y cuáles son los principales atractivos. Bueno, los lugares a donde vamos los escogemos principalmente porque o ya hemos ido o teníamos ganas de ir, ¿verdad? Entonces, eso pues nos ayudó bastante a escoger los lugares. Uh-huh. Y esto empezó como una idea de emprender. Queremos hacer un negocio después de trabajar duro en diferentes industrias, ¿no? Y ambos nosotros nos apasiona viajar, entonces queremos hacer un negocio que es relacionado a viajar y producir videos. A propósito que mencionas negocio, en las redes sociales ellos los encuentran, si hacen mención cómo están, para que las personas les puedan dar like y seguirlo el paso a paso. Hablo de negocios porque ustedes crean alianza, es decir, si van a un hotel en San Juan del Sur, crean alianzas, ustedes promueven el hotel, pero a la vez buscan regalías o obsequios para sus seguidores en las redes. Así es. Los contactamos, ¿verdad?, los lugares para poder crear estas alianzas y así costearnos, pues, ¿cierto? Pues, tú sabes que no es fácil, no es muy barato también estar viajando tanto. Entonces, eso nos apoya bastante en crear esto y crear contenido bueno. Uno de los principales motivos que me comentaron ellos, y es que están inspirados en blogueros internacionales, que a ellos les gustaba bastante esto. Esto ya como un estilo de vida. Ya mencionaban ellos que sí es cierto, pues tienen que ir a los sitios, pero después de esto hay una producción. Sí, que claro. El trabajo final que ustedes muestran en las redes sociales. Exactamente. Así es. Detrás de todos nuestros viajes hay bastante trabajo. No parece difícil, pero es bien difícil, porque solo nosotros no tenemos camarógrafo, no tenemos nada de eso, tenemos que grabar, tenemos que planear las logísticas, tenemos que editar, lo que más duro de todo, dura como 8 o 9 horas pegado en una compu. Pero no se preocupen, porque si ya disfrutaron en el punto y después lo pueden seguir disfrutando para que todos nosotros veamos el producto final. ¿Cómo es la relación ustedes ahí? Me imagino que de vez en cuando, ¿quién es el explosivo aquí? ¿El filipino o la nica? Ella. Yo creo que puede haber un como un mix, como que sí, ahí pues sí, a veces. Te vi en las redes sociales, a propósito que ya les di el follow, vos estás a cargo también de la fotografía. Sí, a mí me encanta bastante la fotografía, de hecho ya llevo como mis 4 añitos haciéndolo, ¿verdad? Personalmente, pero ya en un
ya haciéndolo más para monetizar, ya llevo el año, desde el año pasado. Me encanta, muchachos, todo esto. ¿Cuáles son los sitios que ustedes, bueno, ya recomendaron esos 8 lugares, pero me imagino que deben haber otros que les gustaron? A ver, vos, Filipino, ¿qué te gustó aparte de estos 8 lugares? Pues, estamos planeando ir muy pronto a 2 sitios. Una en la Costa Caribe, por cierto. Perfecto. Estamos muriendo para ir. Queremos ir. Y la segunda es... Río San Juan. Queremos explorar esa parte de Río San Juan que nos han hablado bastante. Todo eso, sí. Exactamente. Estamos bastante... ¿Y qué punto, y qué podría decir puntería tengo yo? Porque les pregunto, ¿ya fueron a la costa? Y ya fueron a Río San Juan y me quedan viendo. Es que esos son lugares que toda persona te lo recomiendo, te va a encantar. Yo, bueno, definitivamente, a la costa yo solo por fotografía, por video he visto, pero el Río San Juan sí he tenido la oportunidad de visitar Río, sé que te va a encantar. Muchachos, ¿cuáles son esas? Me encanta que esta es una manera de emprendimiento de ustedes. Aparte que emprenden, disfrutan, me encanta. Pero esas personas que nos están viendo, que quieran crear alianzas con ustedes, que quieran trabajar de la mano para que puedan, o sea, para que ambas partes puedan recibir beneficios, ¿de qué manera los pueden contactar? Nos pueden contactar en nuestras redes sociales, estamos abiertos, solo nos escriben a nuestra Facebook o Instagram, ¿verdad? O bien a nuestro correo, que es lo mismo, invitingmaps@gmail.com. En todas las redes sociales aparecen del mismo nombre para que ustedes lo puedan buscar. Ahí se van a dar gusto viendo belleza. Y no solo belleza, también hay comida. Y si están enamorados, pues se inspiran en ellos. Así que es una excelente recomendación que le estamos dando a todos ustedes. Me encanta. Yo me emociono. Ya les dije, comida y turismo, mi favorito. Ahí está Aida del otro lado, que ella sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Vamos con Aida Gutiérrez.